pasado 21 de junio del 2018 fue inaugurada la nueva fábrica de Sobaus y Quesadas Pasiegas Joselín en la localidad cántabra de Celaya, y que contó con la asistencia del presidente regional Miguel Ángel Revilla, el consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación Jesús Oria, el director de la Oficina de Calidad Alimentaria Fernando Mier, la directora de Pesca y Alimentación Marta López y el alcalde de Celaya, Cándido Cobo. Bendice con tu poder este negocio. Llena de justicia y sabiduría a sus propietarios. Que todo lo que aquí se produzca, se venda y se comparta, sea para honra y gloria tuya, Padre de amor, y beneficio de esta familia. Recibidos por las hermanas María y María Ángeles Saiz, propietarias de la empresa, se dispusieron a visitar las nuevas y modernas instalaciones, que incluyen un museo dedicado a la historia del Sobao, con utensilios de la época recopilados por la familia en el antiguo obrador fundado en 1948 en el mismo municipio y próximo a esta nueva industria. Junto al museo se encuentra una sala de audiovisuales y un pequeño taller para la enseñanza en la confección de los referidos productos. A continuación, tuvo lugar la revista de las instalaciones de la fábrica propiamente dicha, con dependencias de elaboración, envasado y almacenamiento de sobaos y quesadas, así como las oficinas, todo ello dividido en dos plantas y un sótano, y cobijados por un modelo arquitectónico de 4.000 metros cuadrados que recuerda estéticamente a una vivienda rural propia de la zona. Una vez concluida la visita, los invitados acudieron a la terraza de la cafetería, donde fueron recibidos por el coro Valle de Carriedo, que ofreció un pequeño concierto. A continuación, se procedió al descubrimiento de una placa conmemorativa del evento y donde María Ángeles Saiz dio la bienvenida a todos los asistentes con un emocionado discurso en el que hizo un recorrido por la historia de Sobaus y Quesadas Joselín, para a continuación dar paso al saludo del alcalde de Celaya, Cándido Cobo, y a las palabras del presidente de la Comunidad Autónoma de Cantabria, don Miguel Ángel Revilla. Quiero en primer lugar agradecer el esfuerzo que habéis hecho reservando un hueco en vuestras agendas para acompañarnos en este día en el que, tras varios años de desarrollo del proyecto, vemos al fin en marcha las nuevas instalaciones de nuestra empresa. Me gustaría ser capaz de transmitir lo que este proyecto que hoy presentamos significa para nuestra familia y para todo nuestro equipo. Para lograrlo, debo comenzar echando la vista atrás, retrocediendo en el tiempo más de 70 años. En aquel entonces, la de mis padres era una modesta familia en el deprimido medio rural montañés de posguerra. Joselín, mi padre, trabajaba... Trabajaba en la panadería de la Casa de los Contrabandistas de Vega de Paz, que así se llamó por haber sido local, su local sede de reparto de las mercancías ilegales de los Montes de Paz. Trabajaban allí la harina castellana del Extraperlo. Toñina, mi madre, como corresponde a las mujeres pasiegas de la época, sostenía todo lo demás. Con el añadido de un carácter fuerte, brioso, muy valiente, que siempre lo empujó desde la más absoluta modestia hacia el más atrevido de los emprendimientos. Ella y su inseparable amiga Lucía amasaron en casa los primeros sobaos de nuestra empresa, que cocían en el horno de la panadería.
Corría el año 1945. En el anecdotario familiar y empresarial no puede faltar la tierna historia de la puesta en marcha de aquella modestísima producción inicial. Desde 1945 hasta hoy han pasado 73 años, dos generaciones casi completas. Lucía y mi madre ya no están, nuestro padre Joselín tampoco. Pero creo que su legado pervive, todo un lujo. Y sin embargo, más allá de estos logros, lo que nos produce como empresarias mayor satisfacción ha sido la capacidad para crear una empresa con mayúsculas, en el sentido de un amplio grupo humano, casi 40 personas, de las cuales 35 somos mujeres y estamos en el medio rural, en mitad del campo, señor presidente, en el que cada cual aborda con máxima profesionalidad su tarea y pone su talento y esfuerzo al servicio de un objetivo con pilares de apoyo. Quiero agradecer el trabajo y el buen criterio de nuestro equipo de arquitectura e ingeniería BOD, el buen hacer de la empresa constructora SIEC y el empeño de Tecmesur por dotarnos de los más avanzados equipos. Y también quiero agradecer el apoyo generoso de las administraciones local y regional, sin cuyo empujón difícilmente hubiéramos llegado a este puerto. Especiales con nosotros. Espero que disfrutéis de este día, que nos acompañéis durante muchísimos años. Pues muchísimas gracias por estar aquí y bueno, vamos a seguir disfrutando el día. Muchas gracias. Si recordáis, hace aproximadamente un año y medio, pues como mucho, estábamos colocando la primera piedra de este gran edificio, de esta gran empresa, de este gran proyecto de Somos Joselín, y hoy no tenemos más que estar agradecidos a todos ellos. Buenos días. Bueno, lo primero, que has estado muy emocionada, María Ángeles, has estado muy emocionada, no es para menos. Si estuviera aquí Joselín viendo esto, y aquellas que fueron a Corrales a vender los primeros sobaos, ¿qué dirían? Viendo esto. Qué emoción, qué historias tan maravillosas de lo que es la lucha por salir adelante ahora que nos quejamos de todo. Vamos a ver, esto de hoy es muy importante. No me lo esperaba, ¿eh? Es un orgullo ver esto. Hemos echado una mano desde el gobierno de Cantabria, importante, y lo hacemos con todos los que tienen iniciativa. Pero claro, no todo el mundo tiene la iniciativa que tiene María Ángeles. Ese es el negocio, transformar el producto que tú elaboras, teniendo lo que tenemos aquí, que es la máxima calidad, porque ahí está la clave, ¿eh? Hay que empezar a decirle a la gente, yo se lo digo, que una cosa es llenar la barriga y otra cosa es comer bien. Yo a mis años ya me gusta comer bien. Y un sobao pasiego, hecho como los hacéis aquí, eso hay que pagarlo. Y una quesada. Y comer una buena carne que sea de pastos naturales. Y unos huevos. Y un pollo casero. Pues claro que tiene que valer dinero. Tenemos que vender lo que tenemos en Cantabria, que es una calidad infinita. Calidad infinita, lo que hay aquí. Y la tradición de los pasiegos. Estamos en un momento de auge, de todo esto, Lo vas a ver, sí. La gente, lo del sobao, yo ya no sé los sobaos que se hacen al día aquí, pero se ha puesto de moda. Y la quesada, que ha sido uno de los 7 productos mejores de España, la quesada. No han metido la anchoa, han metido la quesada. Unos tíos que lo han seleccionado. Bueno, es que es una maravilla lo que hacemos aquí. Bueno, yo te quiero felicitar, María Ángeles. Pararemos aquí. Luego, el entorno. Quien haya hecho la obra, está muy bien hecha. Yo me imagino este verano aquí, el día de Balvanuz, cuando yo baje aquí a tomar un café, cuando suba a Balvanuz, y todo esto lleno de gente aquí tomando un sobao, un buen café, un vaso de leche, en este entorno, viendo este verde. Pues esto no tiene precio. O sea que estoy muy feliz de ver esto.
y de que haya gente como María Ángeles y su familia que han sacado adelante esta empresa tan importante. Gracias. Antonio, ¿dónde estás? De nobleza original. Naciste entre las montañas a las orillas del Pas. Llevas la esencia de un pueblo de pureza virginal. Y así tu sabor sencillo nos recrea el paladar con sensaciones afables de dulce serenidad. Te llevan por todas partes como enseña regional de esta Cantabria infinita de montes, prados y mar. Combinado con la anchoa eres delicia total. Como es esta tierra nuestra, acogedora y cordial. Antes eras amasado en ambiente familiar, ahora te muestras al mundo delicia internacional. Pues tus gentes bien se afanan con fuerza y habilidad en modular tus primores de pasiega suavidad. Eres sobao nuestra gloria y seña de identidad. Por eso estamos felices de poderte degustar.